¿Cómo están, amigos de DGSTV? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros como todos los días, como todas las tardes y sobre todo como todas las noches. Recuerda, DGSTV transmite las 24 horas, los 365 días del año. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar con ustedes en este programa con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 78. Pero antes de que los conozcan, déjenme recordarles que ustedes pueden entrar a nuestras redes sociales. En todas aparecemos como DGEST Educativa, por supuesto, y principalmente en Facebook, ahí estamos como DGEST Educativa. Por favor, entra y regálanos un like para que estés enterado de todas las actividades que estamos realizando para ti, alumno, para ti, docente, y por supuesto, para todos nuestros directores. Oigan, ¿qué creen? Que hoy tenemos un programa muy distinto, un programa de los cuales casi no tenemos aquí en DGSTV. Y bueno, les platico que hoy vienen del Laboratorio de Preparación, Conservación e Industrialización de Alimentos de la Técnica número 78. Ustedes disculparán que lo tuve que apuntar porque la verdad es que está un poquito largo. En las escuelas yo creo que lo conocen como Preparación de Alimentos y párenle de contar, ¿no? O si no, ahorita nos van a platicar los alumnos que están con nosotros de qué manera es que ellos han aprendido a utilizar este tipo de herramientas que ahora no son laboratorios tecnológicos como otros que conocemos de carpintería y ustedes ya saben de cuáles, ¿no? Pero hoy vamos a comer algo rico con los alumnos de la técnica número 78 y bueno, es el tiempo de que los conozcamos. A mi izquierda nos acompaña Guadalupe Monroy Carrera. Bueno, Guadalupe, y también está con nosotros. Soy Diego Reyes García. Diego Reyes y Leonardo. Muy bien, a ver, Diego, platícanos por favor qué es lo que nos vas a presentar junto con tus compañeros. Hoy vamos a elaborar un mousse de tres chocolates. El mousse es chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate negro o amargo. Muy bien, déjenme platicarles que uno de los principales motivos por los cuales los alumnos de la técnica número 78 nos acompañan hoy es porque Diego, quien está aquí a mi izquierda, resulta que tiene una página de Facebook y de Instagram donde él sube videos de todos los postres que realiza, cosa que vamos a conocer más adelante. ¿Qué te parece si comenzamos con el proyecto que nos traes? Bueno, ¿sí? Sí. Entonces yo los dejo, yo estoy aquí a un ladito y las cámaras y micrófonos son de ustedes. Y bienvenidos nuevamente. Okay, gracias. Bueno, para empezar esta receta de mousse de tres chocolates, para empezar mi compañero Leo va a hidratar grenetina, que es una cucharada de grenetina, por media taza de agua. Bueno, la grenetina se va a revolver y se va a dejar hidratando hasta que tenga una consistencia esponjosa o de la forma de una esponja. Y mientras que se deja hidratando, se continúa con el chocolate. En la forma de preparación de nuestros postres van a ser medias esferas, que como se aprecia, tenemos un molde de silicona de media esfera. Entonces, para el momento que se desmolde, necesitamos que el chocolate de hasta arriba sea el primero en hacerse, que sería el chocolate blanco que tenemos aquí. A ese chocolate blanco se le agrega de 200 mililitros de nata o crema para batir, también conocida, 4 cucharadas. Y eso se mete a baño María o en el horno de microondas. La nata que sobró, que en total eran 200 mililitros menos las 4 cucharadas, se echa en un bowl. Y se va a batir. Mientras tanto, el chocolate se derrite. Y empezamos con la acción. Bueno,
hidratarte de la consistencia de nuestra mezcla es el cosa. Fíjate que ahorita me estoy dando cuenta de que yo no traigo bata, que me olvidó tener la. Es muy importante el uso de la bata en los laboratorios, ¿no? Normalmente la bata se utiliza para evitar que el uniforme se manche, conservar siempre una figura. ¿Por qué te gusta la parte de cabello? ¿Por lo mismo para que no se me vaya a pasar algo? Sí, el problema de lo de cocinar es que siempre todo debe ser muy limpio. Debe de limpiarse los trastes, las manos, todo limpio. Por lo mismo que utiliza la corta. Pero bueno, es que se utiliza el vértigo para hacerlo. Normalmente en el taller de chica es que se utiliza el vértigo. Oye, y este, la cosa no, también digo, ¿en qué momento se le puede mantener en esta parte así para que se pueda recuperar a la cama? Ok, sí. ¿Y esta parte también para que se muestre? Por favor, se muestre ahí para que se pueda recuperar la cama. ¿En qué momento sabes que ya está listo tal cual como tú lo requieres? Al momento de que dejes de batir y se levante la batidora y forme picos suaves, es el momento en el que la nata ya esté. Si se bate más, puede sobrebatirse y eso sería un grave problema, ya que se corta. Ok, o sea que bien podremos decir que es casi a punto de turrón. Sí, algo okay, parecido. Excelente. Bueno, vuelvo a salir y si surge alguna duda, entro nuevamente. Ok, sí. Después, cuando ya tenemos la nata montada y el chocolate derretido, se derrite la grenetina que estaba hidratándose, que habíamos dejado hidratándose. Mientras tanto, el chocolate se mezcla para que no se vaya a congelar, a enfriar totalmente. Se atempla el chocolate, que significa que no esté ni muy frío ni muy caliente para la receta, ya que si llegara a estar muy caliente el chocolate, eso afectaría la nata que ya hemos montado. Después, cuando la grenetina ya está totalmente derretida, que ya tenga una consistencia líquida, como tipo agua, se revuelve con el chocolate. Al momento de que la grenetina ya está, ya se haya revuelto con la, o se haya integrado con el chocolate, tiene que ser algo muy rápido, ya que la grenetina cuaja muy, muy rápido. Después de que ya se integró bien la grenetina con el chocolate, se agrega la nata. Y esto se hace con movimientos envolventes para que el aire que ya se integró a la crema para batir no desaparezca y nuestro mousse quede con una consistencia esponjosa. Mientras tanto que terminamos este paso, se pone a hidratar lo mismo, o sea, el mismo proceso que ya se hizo con el chocolate blanco, se hace con los dos chocolates siguientes. Cuando ya tengamos nuestra mousse,
bueno, la mezcla del mousse se coloca en una manga para que sea más fácil el proceso de llenar nuestros moldes. ¿Solamente tiene ese nombre, Diego, manga? Sí, porque se supone que generalmente se utilizan dos partes de esto, que se utiliza para decorar los postres, los pasteles. Son con las mangas, generalmente siempre van de mano con las duyas. Las duyas son las que dan forma a la crema batida, o en este caso a un mousse o así. Okay. Fíjate que me llama mucho la atención el molde que tienes ahí de color rojo, que es de plástico. ¿Eso ya se puede meter al horno? Sí, es un molde de silicona. La silicona es muy requerida a veces en la cocina, ya que esta soporta cantidades altas de calor, tanto de frío. Y aparte hace que el proceso para cuando se desmolda sea rápido. Okay. Me imagino que ya traes ahí algunos panes ya horneados, ¿no? Sí, ya. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo? No te hemos escuchado ahora. Que no se hornea, se enfrían. Ah, se enfrían. Mira nada más. O sea que es por eso de que ustedes nos preguntaban si teníamos un refrigerador. Sí, porque eso hace que el proceso de cuajación de la mezcla sea más rápido. Ok. Entonces, bueno, veo que en la mesa que tenemos allá a la derecha tienen ahí más material. ¿Qué les parece si levantamos esto para que no nos estorbe? ¿Les parece bien? Sí. Bien. A ver, Diego, platícanos, ¿qué es? Estos ya son los terminados. Ya se hicieron los tres procesos del chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate amargo. Bien. Estos que tenemos en el molde de silicona, que es el mismo que teníamos del otro lado, son los que ya se cuajaron, ya están hechos. Aquí ya solo desmoldamos uno de que queramos, por ejemplo este, con mucho cuidado para que salga y no se rompa. Y así queda. Ah, mira, bueno, yo no lo puedo tocar porque tal cual no traigo las manos muy limpias que digamos, pero pues aquí lo podemos ver, aquí los muevo, no los muevo para que lo vean en cámara. Porfa, Diego, si también lo puedes mostrar así. Sí, son las tres capas. Aquí está, esta de arriba, la blanca, es de chocolate blanco. Aquí se ve una parte un poco más clara que el de hasta abajo, que es el chocolate con leche. Y abajo de este está el chocolate amargo. ¿Ustedes son de tercer grado? ¿Sí? ¿Los tres? Sí. Dentro de los tres grados en la secundaria a la cual ustedes pertenecen, ¿cuál es el proyecto que más se les ha hecho complicado, ¿no? Por ejemplo, de primero, segundo y ahora tercer grado. Pues yo creo que si tú le echas ganas a este taller, no se te hace complicado, porque siempre el aprender es algo bueno, algo que si se quiere, se puede. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ello? No, pues cada año es algo diferente que se realiza. En primero se realizaron postres dulces y en segundo se realizaron como tipo quesos, cosa que llevaba leche y así. Y en tercero son carnes. Y ya pues cualquier receta pues ya es fácil si tú pones de tu parte. ¿Y qué, bueno, en tu caso, qué es lo que más te ha gustado? ¿Lo dulce o lo salado? Lo dulce. Lo dulce también, igual que Diego. Sí. Y Leonardo, platícanos, ¿a ti qué es lo que más se te ha hecho fácil o difícil en estos 3 años? ¿Y qué es lo que más te gusta preparar, lo dulce o lo salado? Me gusta más preparar lo dulce, postres y dulces. Y lo que más se me ha hecho difícil es montar una microempresa, que lo hice en segundo grado. Fue un proceso muy difícil porque teníamos que pasar por diferentes etapas. Y pues finalmente se logró tener un producto
que se podía lanzar a la venta, pero que finalmente pues no lo terminamos de concluir. Es importante destacar el hecho de que no nada más es llegar a este punto, sino que también hay que saber checar costos, cuánto es lo que se va a invertir, y en dado caso de que lo lleguemos a ocupar para venderlo, tal vez con nuestra familia, nuestros vecinos, saber cuál sería nuestra utilidad, ¿no? Sí. Vamos a invitar a que pase también a la maestra, por favor. Y ahorita que esté por acá, que nos diga, por favor, su nombre. Maestra, bienvenida. Okay, también. Buenas. Qué bueno que se dio el tiempo. Nos vamos a recorrer un poquito para acá, para que todos quepamos en cuadro. Díganos su nombre, maestra, por favor. Sí, buenos días. Soy Laura Yáñez Castro, de la técnica 78, de conservación de alimentos, más cortito, más fácil. Sí. Pues sí, incluso a los niños sí se les enseña a sacar costos, se les enseña a sacar todo su proceso, su diagrama, que hagan todas sus actividades en una bitácora para que lleven todo su proceso. Y sí, sacan costos para que en determinado momento, y sí ha habido muchos alumnos que ocupan todo lo que saben del taller para vender y de ahí se sostienen hasta su carrera. Uh-huh. Hay muchos niños que siguen la carrera de gastronomía porque luego van maestra y le traje lo que preparé. Ah, bueno, pero sí, sí les gusta mucho y sí les ha servido mucho el taller. Lo que nos podemos dar cuenta, maestra, bueno, al menos con los tres alumnos que nos acompañan esta mañana aquí en DGEST TV, es de que les gusta más la repostería. ¿Así es en general con los alumnos o sí, hay excepciones? No, sí, incluso ahorita que empezamos algo de clubs, metimos postres, uh-huh, mermeladas y dulces típicos, que como es lo que más les llama la atención, pues fue con lo que arrancamos. Chavos, si no hubiesen estado en este laboratorio tecnológico, ¿en cuál otro les hubiera gustado? Me hubiera gustado el de dibujo. ¿Dibujo? Sí. A mí igual el de dibujo. ¿Diego? Igual. También. Sí. O sea que ya me imagino que ustedes después de la escuela se están mandando WhatsApp y todo para ponerse de acuerdo en qué van a preparar en sus casas. Sí, algo así. ¿Sí? ¿Y se han juntado alguna vez fuera de la escuela? Pues yo sí me he juntado, no con ellos, pero sí con otros compañeros para hacer postres, uh-huh, ya que son de otras escuelas o para otro tipo de eventos. Muy bien. Porque pues yo hago postres para eventos, hago encargos. Que de hecho directamente en mi página de Instagram o Facebook me pueden contactar. Ahorita vamos con esa parte. Uh-huh. Pero bueno, estaría de maravilla entonces que al menos ustedes tres que no han hecho nada fuera del plantel, pues estaría de maravilla que hicieran algo, ¿no? Por supuesto, asesorados con su profesora. Sí. Y bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este programa que es Nuestros Alumnos, ahora con integrantes de la Escuela Secundaria Técnica número 78. Y bueno, Diego, platícanos ahora sí, por favor, acerca de cómo es que se te ocurrió hacer un video, a quién le pediste, a tus papás, a tus hermanos, que te grabaran, o tú solito. A ver, platícanos esa parte. Pues, y te pregunto esto porque es importante destacar que Diego realiza ciertos videos, los sube en redes sociales. Y bueno, chavos, el uso de las TIC en secundarias técnicas es muy importante porque, bueno, tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos. Con esto podemos hacer muchísimas cosas, no nada más estar en Facebook. En este caso, Diego, bueno, comparte sus conocimientos gastronómicos con infinidad de personas. Ahora sí, platícanos, Diego, la importancia y por qué es que resultó que comienzas a hacer videos. Bueno, es que yo vengo de una familia en la cual el arte de hacer cosas de que beneficien es algo muy importante. Mi papá pinta, es pintor, pinta al óleo. Mi mamá es estilista. Mi hermana pinta en acuarela y pues yo me expreso mediante la cocina. Lo que a esto me refiero, que todos los postres que yo hacía, ya llevo 3 años haciendo postres yo solo, les tomaba fotos y un día mi hermana me dijo como de, oye Diego, ¿por qué no te haces una página y lo subes? Y le dije, pues no sería mala idea, ¿no? Hay que intentarlo. Uh-huh. Y lo intenté, subí mi primera foto y así fui subiendo. Cada vez que hago un postre nuevo, lo subo. Pero no es tanto que haga videos,
hago más como que directos. Mientras que hago un postre, comparto como, por ejemplo, los ingredientes, el proceso y todo ese esas partes importantes de un postre. Muy bien. Oye, Diego, ¿y en dónde te encontramos? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Facebook? Tanto en Instagram como en Facebook me encuentran como The Color Cake, junto. En Facebook, The espacio Color Cake. Es lo mismo. Y bueno, y ahora sí ya nos vamos, Diego. Chicos, muchísimas felicidades, maestra. Qué bueno que tiene alumnos talentosos. Y por supuesto, en la técnica 78, yo lo sé que hay muchos alumnos talento. Y bueno, pues este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Ojalá que no sea la primera ni la última vez que anden por acá. A pesar de que ya están a punto de dejar la educación secundaria técnica, ya después como exalumnos, por supuesto que los vamos a recibir por acá, ¿no? Y bueno, como es costumbre, siempre hay un espacio para que ustedes envíen saludos y hoy no va a ser la excepción. ¿A quién envío saludos? Envío saludos a mi familia, que supongo que en cuanto suba este programa me estarán viendo. Y muchas gracias a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas. Bien, de este lado, por favor. Quiero mandar un saludo a mis maestras que está en el taller. Quiero también mandar un saludo a mi familia y amigos. Bueno, yo le quiero mandar un cordial saludo, o sea, es lo más grande, porque son las personas que me han ayudado a montar todo esto en mi vida, que es mi hermana, su novio y mis padres. Maestra. Bueno, yo nada más me queda decirles gracias por habernos invitado y también saludos a toda la técnica 78. Bien, por supuesto, también le enviamos un cordial saludo y un agradecimiento al director de la técnica 78 por las facilidades que les brindó tanto a la maestra como a los alumnos para que esta mañana nos pudieran acompañar aquí en DGSTV y por supuesto mostrarnos su talento, algo que han aprendido a lo largo de 3 años en estos laboratorios tecnológicos que son muy importantes para todos ellos y por supuesto para nosotros porque nos dejan un gran aprendizaje. Chicos, muchas gracias y por supuesto saludos a tu casa, a todos en tu casa, de verdad qué bueno que te apoyan. Y bueno, a ustedes, a todos mis compañeros, el equipo de producción, mil gracias. Yo soy Ricardo Martínez y no me despido también sin antes enviarle un cordial saludo y un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas. Nos vamos, continúa con la programación de DGSTV y recuerda, DGSTV te ve aprendiendo. Excelente día. Nos vemos, chicos. Gracias. Hasta luego.